Yo crecí en Mocotiemo. ¿No? Aquí mi tía es... Ya, ella es Susana Atamú Pacomio. Ella es la hermana de Verónica. Ya, cuñada de Ricardo. Ahí está ella. Claro. Ahí está Verónica. Ponte. Ah, ella ahí está. Es... Atrás está Verónica. Ella es Verónica. Sí. Ah, ella. ¿Y los niños que están ahí, no está ella en la foto? Yo no puedo ver. Isabela Honcor ahí, ahí. Mamá Isa. No entran al lote de esto. No, ni hoy todos son familiares de tu abuela. Ahí está Verónica de nuevo sentada. Pero lamentablemente que yo, por la diabetes, quedé ciega. O sea, no tanto como ciega, pero casi. Isabela Honcor. Es posible. ¿Tú conocías a la Isa, Isabel? ¿Isabel cuánto? Claro, te vio Isabel Honco. Que mi tía Oceano. Cariba, hoy no es tu una. Mi tía, tan bonita que está sentada. ¿Cuál es tu poquita nería ahí? Es que yo en esa época estaba muy chica. Sí. Yo no veo ese problema, yo conozco a todo. ¿Usted tiene lente en la casa, de pronto? Bueno. Sí, a lo mejor. Yo no tengo lente, se me quedó en el avión. ¿Puede ser? ¿Pequeña? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí, puede ser. Porque hay varios. Yo la conocí a ella, pero yo la conocí después, no en esta época, sino que porque ella fue muchas veces a Rapa Nui. Sí. Y estaríamos hablando más o menos del año 70 y... La primera creo que fue el 65 y después el 70. Porque yo nací en el 66. Entonces, por lo tanto, claro. Yo la conocí a ella. Ahí está mi mamita. ¿Sí? Sí, con la nueva Tete. ¿Quién? ¿Cómo es? Esta es la mamá de la familia Pacarati. Ay, ya. De Cristóbal Pacarati. ¿Cómo se llama? Pacarati. Ella es la nueva Tete. Pero el nombre... Se me olvida su nombre. Bueno, todos la conocen en la isla como yo. Por sobrenombre, se entenderá que en Rapa Nui todo es sobrenombre. Hijo de Kiko Pate. Kiko. Sí. Con el tío Jani Jani, Felipe... Loco, Felipe Loco. Entonces, Margot la conozco, sí. Por ahí, por el año, puede ser... 70 y 5, 6, por ahí, porque yo estaba pequeña. Pero sí me acuerdo de ella cuando ella llegó con un grupo de... Pero que la acompañaba a ella. Esta foto fue antes, Mari, y yo estaba chica todavía. No, pues tía, pero no antes. Muy chicas, como digamos, yo tenía algo de 10 años, o sea. Sí, porque estas son antes. Pero ese claro. Del 60 y... No, el 50, ¿es el 50? 50? No, estas son del 60 y tanto, según lo que dice. En un papel. No, sí, si esto, el encuentro, ellos se encontraron con porque mi padre. Porque ahí también estás joven. Yo tenía más o menos como entre 9 y 10 años cuando fueron para allá. ¿Cómo consiguieron hablar? Que para que mi tía... Ah, y a lo mejor... Fanny...